¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 132 en este 30 de octubre del año 2013. Como siempre, con toda la información, con todo lo que nosotros hemos preparado para compartir con ustedes de los hechos más importantes ocurridos en los últimos 7 días. Como siempre, nuestro noticiero que se emite desde acá, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con todas las ciudades y pueblos intermedios que reciben nuestra señal a través del cable, desde la ciudad de La Cocha, en el sur de Tucumán, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca. También llegamos al Valle Central y a toda la provincia a través de Canal 8, el canal de aire que nos pone en la provincia de Catamarca, valga la redundancia, al aire todos los jueves a partir de la hora 20. Como siempre, vamos a empezar a compartir todas las noticias a través de nuestros títulos con los principales hechos y las principales noticias para nuestro noticiero de hoy. Por eso los invito, señor director, a compartir los títulos. Frías, la Escuela de Música realizó su muestra anual de música y danza. Alumnos de la Escuela de Comercio realizaron una sentada buscando mejoras edilicias. Frías, terrible accidente cerca de la ciudad de Frías deja como saldo 3 muertos y varios heridos de consideración. Octubre Blanco, Gendarmería detiene a un friense que lideraba una banda presuntamente de narcotraficantes. El operativo se realizó en forma simultánea en varias provincias. El país eligió, se eligieron senadores, diputados nacionales y diputados provinciales. Todo lo que ocurrió en las elecciones en la ciudad de Frías. Muy bien, estos son los principales títulos que vamos a tener para nuestro programa de hoy. Y haciendo la apertura de nuestro noticiero, vamos a tomar nada más que un minuto con el permiso de todos ustedes para enviar nuestras condolencias y acompañar en este duro momento a la familia de Cachito Armas, de Jorge Antonio Armas, que recientemente, más precisamente en la jornada de ayer, dejó de existir aquí en la ciudad de Frías. Cacho Armas, un hombre ligado desde hace mucho tiempo a los medios de comunicación, un hombre que trabajaba y que tenía, era propietario de una frecuencia modulada en la ciudad de Frías, de Radio Horizonte, Nuevo Horizonte. Con Cacho hemos compartido muchísimas coberturas, muchísimas mesas periodísticas, muchísimos agasajos. Hemos estado también en diferentes lugares, realizando diferentes tipos de coberturas. Allí estuvimos conversando con él en las charlas, debates, intercambiando opiniones. Un hombre que se dedicó desde hace mucho tiempo y que estuvo muy compenetrado con los medios de comunicación, él desde su radio todos los días, con la información, con la manera de hacer periodismo que tan particular que tenía. Por eso, desde acá, nuestras condolencias para la familia de Jorge Antonio Armas, de Cacho Armas. Un hombre que muy joven, 63 años, dejó de existir en la ciudad de Frías. Seguramente que una voz que se calla, seguramente que van a quedar los legados para quienes trabajaban con él, quienes lo secundaban, quienes estaban permanentemente con él en su emisora y que diariamente compartían este quehacer periodístico y esta responsabilidad de informar a la comunidad. Vuelvo a repetir nuestras condolencias de todos quienes hacemos Telenueva, de todos quienes hacemos Telecable Fría, de todos quienes hacemos nuestro noticiero, Telenoticias, de parte de la gente de la producción, de parte de los cámaras, de parte de quienes hemos trabajado, porque Jorge Armas también en alguna época incursionó en la televisión con un noticiero local. Por eso, desde acá, nuestro recordatorio, nuestro homenaje y nuestro más sentido pésame a su familia. Ahora sí, vamos a continuar con las noticias y en este caso vamos a compartir las noticias del orden nacional, como siempre lo hacemos en nuestro primer bloque. Vamos con las noticias a través de nuestro sistema nacional de noticias para saber lo que está pasando en nuestro país.
La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la ley de medios. El fallo asegura que la norma favorece la libertad para impedir la concentración. Sabatella afirmó que la Corte estableció que el plazo de adecuación está vencido, que van a seguir con la implementación de la ley en todas las empresas, incluyendo al Grupo Clarín. Convocaron a una manifestación para celebrar la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Plaza de los Dos Congresos. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, consideró que la oposición está desorientada porque se logró la mayoría en ambas cámaras. El índice de pobreza bajó al 4,7%, registró un retroceso cercano al 2% respecto de igual periodo de 2012, según informó el INDEC. De la Rúa pedirá su absolución cuando asuma personalmente su propia defensa en el juicio por presuntas coimas en el Senado en el 2000. Secuestraron más de 100 kilos de cocaína y hay 11 detenidos en Capital Federal, Lomas de Zamora, Pinamar, Esteban Echeverría y tres countries de Tigre. Argentina derrotó a Túnez y accedió a cuartos de final del Mundial Sub-17 que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. Muy bien, compartimos la información ahora en este nuevo bloque con la Escuela de Música, la ESPEA número 2, que en la ciudad de Frías funciona desde hace bastantes años y que periódicamente todos los años realiza y pone a consideración de la comunidad educativa y de la comunidad en sí, de todos los trabajos que se vienen realizando por los alumnos y por los profesores dentro de este establecimiento educacional. Precisamente se realizó la muestra anual de música y danza en la ESPEA número 2 de la ciudad de Frías. Nosotros conversamos con el director, el rector de este establecimiento, en este caso el profesor Ramón Ángel Salinas, quien nos hablaba precisamente no tan solo de su trabajo durante todo el año, sino también nos hablaba del sueño de la casa propia. Sí, esta noche la Escuela Artística número 2 de Frías realiza su muestra anual de danzas y música. Los alumnos se han comprometido a presentar todo el trabajo desarrollado durante el año lectivo. Recordamos que esto es una muestra que todos los años la Escuela de Música lo hace para presentar el trabajo de todo el año. Anualmente nuestra institución realiza su muestra anual, que es la cúlmine del desarrollo diario de un trabajo artístico en danza y en música por parte de los alumnos de los tres niveles, el nivel inicial, el nivel medio y el nivel superior. Profesor, ¿cómo ha sido para usted el balance del año lectivo llegando a esta muestra y el trabajo que han realizado los chicos en todos sus niveles a lo largo de este 2013? Mira, el trabajo ha sido bastante fuerte, el balance yo creo que va a ser positivo. Una vez que culminemos el desarrollo de esta noche, vamos a poder centrarnos a hacer un balance más exacto de lo que cada uno de nosotros desarrolla en la niñez, en los jóvenes y en los adultos que participan de nuestra institución. Hay un sueño, el de la casa propia, el de la escuela propia. ¿Cómo va ese tema? Nosotros, a través de una nota que hicimos con la gente del gremio, nos hemos enterado de que, bueno, estaban pidiendo también la escuela de música para la ciudad de Frías. Sí, mira, nosotros ya hemos hecho a nivel administrativo todas las tareas que nos corresponden, todos los trámites que se deben realizar, y en la última visita que tuvimos en la ciudad de Frías del señor gobernador, nos pudimos entrevistar, en este caso personalmente me pude entrevistar con él, y volverle a recalcar lo que ya habíamos charlado en un momento, de la necesidad de contar con edificio propio. Hay un compromiso, hay una decisión que va a ser a nivel gobierno, digamos, un nivel que ellos personalmente van a tener que tomar su decisión de decir cuándo, dónde y cómo se inicia este proyecto para la construcción de la casa propia. Profesor, lo dejamos seguir trabajando, ya está por empezar la muestra. Muchas gracias por la deferencia, ¿no? No, gracias por visitarnos y que siempre nos encontremos en este tipo de eventos en donde la cultura, el arte y el trabajo de los alumnos y docentes se refleja día a día. Muchas gracias. Y continuando en el plano educativo, continuando dentro de lo que es el contexto de los establecimientos educacionales, llegamos hasta la Escuela de Comercio número 1, Dr. Manuel Belgrano. Allí conversamos con la gente, con los chicos, más que nada con el presidente del Centro de Estudiantes, porque realizaron una sentada, se negaron a ingresar a clase, pero permanecieron fuera del establecimiento educacional durante las horas que le correspondía estar en clase. El motivo de la misma, ellos mismos nos explican cuál es el motivo de esta decisión. Precisamente solicitan mejoras edilicias porque realmente el edificio de la Escuela de Comercio
está bastante deteriorado y ellos hicieron un planteo a los directivos. Esto nos decían los chicos. Bueno, la propuesta es con el centro de estudiantes hacer una sentada pacífica reclamando por la inseguridad que tenemos todos los días en la escuela. Es un medio por el cual decidimos hacerlo y hacerlo público hacia toda la gente, porque creo que todavía desde el año venimos con preguntas hacia la vicerrectora y no tenemos ninguna respuesta. Yo necesitaría que vean en el estado que están las instituciones, porque creería que nadie va a querer mandar a sus hijos en el estado que está la escuela. La escuela se está deteriorando. Yo hace 5 años que vengo a la escuela y todavía no vi ningún cambio en la escuela. Entonces yo creo que es momento de llegar a las autoridades máximas para ver si realmente surge algún cambio en la escuela, porque nosotros queremos mejorar la escuela. Hay mucha falencia, hay mucha falta y muchas cosas que la escuela está necesitando y que hasta el momento no hemos visto. Ellos dicen que ya se han hecho pedidos, me han hecho ver porque han hecho pedidos por escrito hacia Santiago del Estero, hacia mucha gente, pero no tenemos una contestación hacia nosotros, digamos, una respuesta hacia esos pedidos. Entonces yo creo que el medio por el cual nosotros decidimos hacerlo público para que la gente se entere de que la escuela se está cayendo a pedazos, o sea, es ese el pedido que nosotros hacemos, es una sentada pacífica. No queremos hacer disturbio porque realmente no son las condiciones ni el motivo para hacerlo. Simplemente hacer algo pacífico, reclamar por una mejor seguridad, y alumnas, chicas, no pueden concurrir a los baños porque no tienen, o sea, la inseguridad que tienen los baños, no tienen privacidad a la mujer porque los baños de las mujeres no tienen puerta, y creo que no es el motivo en el cual debemos concurrir nosotros a la escuela, o sea, no es un buen método de dirigirnos al establecimiento. Cada vez que nosotros hacemos ingreso hacia la escuela, tenemos miedo de que los pedazos del techo se nos caiga. Yo creo que ahí pueden ver y filmar cómo se está deteriorando. Hay pedazos que abastecen, son más grandes que una zapatilla. Yo creo que si a algún chico le pega, puede realmente gravemente ser herido. Y no es considerable eso. Nosotros eso lo hemos hecho, llamado de atención a la vicerrectora, porque es nuestra superior a la mañana. Ya que ella no se haya hecho cargo de avisarle a la rectora quién es superior de ella, ya ese problema no es nuestro. O sea, nosotros ya hicimos los pedidos y no, nadie nos escuchó, y bueno, decimos hacer esto para que nos escuche nada más. ¿Al no tener ningún tipo de respuesta, bueno, cómo continúa esta protesta? Y bueno, nosotros las semanas que viene decidimos que hasta el miércoles no tenemos ninguna respuesta hacia los pedidos que nosotros tenemos, vamos a volver a hacer otra sentada, pero ya va a ser otra sentada con otro estilo. Capaz que el viernes nosotros no tenemos una respuesta la semana que viene, y el viernes nosotros vamos a volver a hacer un paro. No vamos a hacer ingreso adentro de la institución, pero sí vamos a cada alumno que se adhiera, va a traer algún método, algo de limpieza para ver si obramos nosotros como alumnos, limpiar un poco el establecimiento. ¿Por parte de la cooperadora no se acercaron? No se acercó absolutamente nadie. No tenemos, o sea, la escuela no tiene una cooperadora. Se surgió el centro de estudiantes, que prácticamente para las autoridades máximas, o sea, la rectora, fue algo fantasma, porque nosotros nos hacían tener reuniones como centro estudiante, en el cual se llevó a cabo fiesta del estudiante, se llevó a cabo actos solidarios y se quedó a llevar a cabo un acto también un día, una jornada de limpieza que no se la terminó haciendo. ¿El apoyo de los padres de ustedes también? Yo creo que el apoyo de muchos de los padres de los chicos lo tenemos. Nosotros vamos a pedir y vamos a contar. Queremos la presencia también de los padres y de los chicos que estén de acuerdo con las pedidas, con los pedidos que hacemos. Yo creo que el pedido no solo lo hacemos por los alumnos, sino también lo hacemos por los profesores que concurren al establecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y esperamos contar con los medios de comunicación posibles para hacernos escuchar y hacer saber a la gente lo que nos está faltando. Bien, nos vamos a ir buscando una pausa comercial con una invitación. Atención a todos aquellos chicos que tienen una bicicleta y que quieren participar, quieren divertirse de la última jornada, la última fecha del campeonato infantil de mountain bike, que es organizado precisamente por la Escuela de Mountain Bike de la ciudad de Frías. El próximo domingo va a haber competencia en el Club Social y Deportivo Coinor. En ese circuito se va a correr a partir de las 10:30 de la mañana, premio coronación, termina el campeonato y por supuesto van a estar todos los pequeños grandes deportistas de nuestra ciudad. Con esta información nos vamos buscando nuestra nueva pausa comercial.
Nuevo bloque informativo y ahora sí nos vamos a trasladar hasta la zona norte de la ciudad de Frías, más precisamente 5 kilómetros al norte de la ciudad de La Amistad. Un colectivo que venía cargado con casi 40 pasajeros, venía de un cierre de campaña en la vecina provincia de Catamarca, sufrió un accidente, cayó dentro de una alcantarilla, lamentablemente 3 personas perdieron la vida y hubo más de 25 heridos que fueron atendidos en el centro asistencial del Hospital Zonal de Frías de nuestra ciudad. Vamos a ir con el informe y con las terribles imágenes de lo que ocurría, porque nuestras cámaras venían también viajando rumbo a la ciudad de Frías y usted va a poder apreciar en las imágenes en el mismo momento en que llegaban las autoridades, llegaba la policía, llegaban los bomberos, porque allí también estuvieron trabajando un equipo periodístico de Telenoticias que venía llegando a la ciudad de Frías. Vamos con el informe. 3 muertos y varios heridos en un terrible accidente cerca de la ciudad de Frías. El hecho ocurrió a 5 kilómetros al norte de la ciudad de La Amistad sobre la ruta nacional 157. El colectivo venía cargado con más de 40 pasajeros y regresaba desde la localidad catamarqueña de El Alto. Los ocupantes habrían ido a participar en el cierre de un acto político. Esto es un fatal accidente que se produjo en la madrugada prácticamente del día sábado. Sobre la ruta nacional 157, la madrugada del viernes, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, esto ocurrió a 5 kilómetros al norte de Frías, frente a la biodiesel. Allí un colectivo de la empresa Salle, que era conducido por Esteban Orlando Vega, habría perdido el control a consecuencia de haberse cruzado en uno de los puentes o cruzando el puente con Emiliano Adrián Otero, que manejaba un camión Mercedes Benz Dominio EHG420, que venía desde la provincia de La Pampa con un cargamento de papa. Aparentemente el camión habría efectuado una maniobra y su acoplado, que hizo un movimiento de ondulación en el camino, se fue hacia la banquina contraria, impactando contra el colectivo. Lo sacó del camino, perdió estabilidad y el colectivo finalmente fue a parar al fondo de un canal derivador que se encuentra cerca del parque industrial de la ciudad de Frías. Como consecuencia de este terrible accidente, perdieron la vida en forma instantánea 2 personas. Se trataría de Ramón Antonio Quiroga, de 18 años de edad, con domicilio en el barrio Oeste, en la ciudad de Frías, y Marta Ofelia Bazán, de 55 años de edad, con domicilio en la localidad de Albigasta. Posteriormente, la tercera víctima en cuestión perdió la vida cuando fue trasladada a Santiago del Estero. Se trata de María Cristina Atay, de 37 años de edad, que también tenía domicilio en la localidad de Albigasta. Intervino en la causa el doctor Aníbal Padula, que es el fiscal en turno en este caso. El colectivo, como lo habíamos dicho, venía desde la localidad de El Alto y traía aproximadamente un total de 40 personas, aproximadamente, de las cuales muchas de ellas fueron atendidas en emergencia en el Hospital Zonal de Frías. El hospital cumplió una labor importantísima en el caso de socorrer a todos los accidentados. Hubo más de 25 personas que tenían lesiones de consideración, 5 de ellos con fracturas de diferentes magnitudes en extremidades inferiores, en extremidades superiores y también en el tórax. Todos ellos, por supuesto, fueron neutralizados y controlados en el Hospital de Frías, cuyo quirófano estuvo trabajando en forma simultánea, los 4 quirófanos con 4 equipos de médicos que atendían y socorrían a las víctimas. Finalmente se pudo trasladar a algunos de los enfermos que estaban en estado delicado al Hospital Regional de Santiago del Estero, en este caso a 3 personas que fueron trasladadas a Santiago del Estero. Los pacientes que se encontraban en el Hospital Zonal de Frías están, de acuerdo al informe que nos hizo llegar el director de este nosocomio, el doctor Edgardo Figueroa, que están esperando para la cirugía correspondiente a cada caso en particular. Entre los heridos había 6 niños que fueron dados de alta el sábado en horas de la mañana. Reiteramos, un gravísimo accidente que ocurrió cerca de la ciudad de Frías
intervinieron en este caso, acompañando al fiscal en turno, al doctor Padula, personal del Departamento de Seguridad Ciudadana número 7 de la ciudad de Frías, personal del hospital, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Frías y también las ambulancias de la localidad de Tabso y de La Valle, que se hicieron presentes de inmediato en el lugar del hecho para socorrer a todos los heridos de este terrible accidente. Lamentablemente, un accidente que dejó como saldo a 3 personas que perdieron la vida y más de 25 heridos de consideración. Vamos a seguir con esta información y en este caso tiene que ver con el orden judicial. En este caso, un operativo en la ciudad de Frías realizado por agente de gendarmería arrojó que un friense, se trataría de una persona que se encontraba oculta en la ciudad de Frías o que permanecía por estos días en la ciudad de Frías, fuera detenido por personal de gendarmería en lo que se denominó Octubre Blanco, un operativo que se realizó con varios allanamientos en forma simultánea en las ciudades de Tucumán, Santiago del Estero, la ciudad de Frías, por supuesto, y la provincia de Córdoba. Vamos a ir al informe precisamente de lo que ocurría en la ciudad de Frías en este operativo denominado Octubre Blanco. Lamentablemente, un accidente que dejó como saldo a 3 personas que perdieron la vida y más de 25 heridos de consideración. Vamos a seguir con esta información y en este caso tiene que ver con el orden judicial. En este caso, un operativo en la ciudad de Frías realizado por agente de gendarmería arrojó que un friense, se trataría de una persona que se encontraba oculta en la ciudad de Frías o que permanecía por estos días en la ciudad de Frías, fuera detenido por personal de gendarmería en lo que se denominó Octubre Blanco, un operativo que se realizó con varios allanamientos en forma simultánea en las ciudades de Tucumán, Santiago del Estero, la ciudad de Frías, por supuesto, y la provincia de Córdoba. Vamos a ir al informe precisamente de lo que ocurría en la ciudad de Frías en este operativo denominado Octubre Blanco. Un friense que lideraba una banda a la que se le incautaron casi 850 kilos de cocaína fue detenido en la ciudad de Frías. Esto ocurrió en la madrugada en la ciudad de La Amistad cuando se despertó sorprendida por los distintos allanamientos que se realizó a través del personal de gendarmería que había arribado a la ciudad de La Amistad. El operativo fue uno de los más importantes realizado a través de una orden de un juez federal de la provincia de Buenos Aires y se hizo en varias provincias al mismo tiempo. En la ciudad de Frías hubo 6 allanamientos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. 4 allanamientos y el secuestro de drogas, un tiroteo en plena calle y 2 detenidos. Ese fue el resultado precisamente de este operativo, al cual se lo denominó Operativo Octubre Blanco, en el cual participaron casi 50 hombres pertenecientes a Gendarmería Nacional y también participó la División Canes de esa repartición. Lo hicieron por sectores, primero estuvieron en el sector este, estuvieron en una zona, en la zona oeste de la ciudad de Frías, se hizo una gran movida, buscaban a una persona, un sospechoso, que presuntamente se decía se encontraba en la ciudad de Frías. El operativo se realizó en forma simultánea con allanamientos en Córdoba, en Santiago del Estero y en Buenos Aires. Según el personal de gendarmería, manifestó que fueron casi 18 meses de investigación hasta que concluyó en este operativo en el cual quedaron detenidas 2 personas. Una de ellas posiblemente sea el líder de esta banda que transportaba cocaína desde el norte, la hacía ingresar por Bolivia, la traían hasta la ciudad de Frías, se la enfriaba, lo que en la jerga se conoce como dejarla estacionada por un tiempo, registrar los movimientos y proceder con el destino hacia Buenos Aires. Un sujeto de apellido Andrada, Claudio Andrada, alias El Gallo, fue
detenido precisamente en las inmediaciones de la ciudad de Frías. Había llegado hasta un aserradero de su propiedad cuando percató que se encontraba presente personal de gendarmería. Andrada se había dado a la fuga por la calle Colectora Dr. René Favaloro. Al querer retomar e ingresar a la ciudad de Frías por calle Catamarca, fue interceptado por gente de gendarmería. Hubo un tiroteo y finalmente la camioneta en la que se transportaba Andrada fue detenida. Como consecuencia de ella, los dos ocupantes que se transportaban en la misma fueron detenidos por personal de Gendarmería Nacional, y los cuales quedaron a disposición del juez que entiende en la causa. Simultáneamente se realizaban varios operativos en distintas provincias. En Córdoba se incautaron 583 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos en un camión térmico de marca Mercedes-Benz, color blanco. Esto ocurrió en la localidad cordobesa de Sinzacate, a 60 kilómetros de la provincia, de la ciudad capital de Córdoba. Por supuesto que el operativo sorprendió a los frienses, que vieron el despliegue de la gente de gendarmería durante gran parte de la mañana. Y precisamente con respecto a este tema y a este operativo que realizó el personal de gendarmería, el secretario de Seguridad de la Nación, me refiero a Sergio Berni, pudo expresar a través de los medios de comunicación masivos el operativo, y habló precisamente de la detención de uno de los jefes narcotraficantes más importantes o más buscados en la República Argentina. Vamos a ir al informe de lo que decía el secretario de Seguridad de la Nación con respecto a este operativo denominado Octubre Blanco. El motivo de esta conferencia es informarles que en el día de ayer, en horas del mediodía, terminamos un operativo antidroga que se denominó Octubre Blanco, y que comenzó este operativo hace casi 48 horas, donde luego de una importantísima investigación, y aquí quiero hacer un especial reconocimiento a la jueza federal de San Isidro, a la doctora Salgado, quien nos facilitó todas las herramientas judiciales para que en 18 meses de investigación la Gendarmería Nacional haya podido desbaratar esta, una de las bandas que estaba sindicada como una de las mayores comercializadoras al por mayor de cocaína aquí en la Argentina. Y a partir de ahí también destacar y felicitar a nuestros hombres y mujeres de la Gendarmería Nacional, que en un número de más de 150 efectivos estuvieron apostados en el monte, estuvieron apostados en las ciudades, hicieron un trabajo de inteligencia criminal digno de felicitar, así que nuestras felicitaciones también para ellos. Y bueno, decirles que este operativo, además de haber allanado y secuestrado esta cantidad de cocaína, que en su totalidad pesó 587 gramos, una cocaína de, kilos de altísima pureza, que tiene un valor en el mercado entre 20 y 30 millones de pesos, una droga que venía destinada a la provincia de Buenos Aires, iba a ser acopiada en un galpón en José C. Paz para ser después distribuida en todo el área metropolitana, no solamente del conurbano, sino también aquí en la capital. El allanamiento terminó ayer con las 6 detenciones, 11 allanamientos en diferentes provincias, en Tucumán, en Santiago del Estero y también aquí en la provincia de Buenos Aires. 6 detenidos, como decíamos recién. Hay 3 personas más identificadas con orden de captura y que están siendo buscadas por nuestras fuerzas federales en todo el territorio nacional.
Muy bien, con esta información nos vamos a ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa, cuando regresemos vamos a estar con todo el deporte, por supuesto, para compartirlo con ustedes y vamos a estar con muchísima más información que hemos preparado para ustedes. Pausa, muy breve, ya volvemos. Muy bien, abrimos aquí un nuevo bloque informativo y como lo hacemos siempre, como compartimos con ustedes en cada programa, nos vamos a meter en el fútbol grande de la República Argentina para compartir todos los goles, por supuesto, para recordarle, para refrescarle cómo fueron los últimos resultados y cómo se viene la próxima fecha. Vamos a ir entonces con lo que ocurría precisamente en el fútbol grande de la República Argentina con todos los goles. Va Paco con Zárate. Zárate en cara, el que lo marca es Barraza. Zárate va al centro, muy bueno, ahí está. ¡Gol! Atención, ahí va el remate de Alione abajo. ¡Gol! Prato. Acompaña ya la libre. Pereira Díaz, se va, Pereira Díaz, remató. ¡Gol! En el rebote, centro cerrado de Romagnoli. Los puños son de Márquez y el rebote de Villalba. Están todos habilitados, el zurdazo. ¡Gol! ¡Gentiletti! ¡Gol! Abajo Correa, la sacó izquierdos con dificultad. Romagnoli, un desvío. ¡Gol! Insiste el conjunto de Guillermo Barros Echeloto. Otro centro, el cabezazo de Melano. ¡Gol! Va a ser la personal Melano. Metió para Pereira, desestabilizado, remató. ¡Gol! El centro de Paulo, viene entrando Luna. ¡Luna! Cuando toca gusta, se mueve Muñoz, ya abrió rápido para Casco, mira, va con Bruno Tromba, viene Casco, Casco va Milton, se va Repúblico, viene el centro. De Fernández, prepara el apunte Fernández. Martínez, pero sin embargo, hasta el momento no le dan bola, viene el centro, el goleador. ¡Gol! Gigliotti que estaba tocando para Sánchez Miño, el arquero rebote, gol de Martínez. ¡Gol! Va el zurdazo de Aguirre, el centro muy bueno, el cabezazo. ¡Gol! ¡Caraglio! Atención va Pereira, se quedó la defensa y está el empate y está Pereira, gol. ¡Gol! Sí, sí. Y continuando con la información, les recuerdo que la gente de la Escuela de Mountain Bike de la ciudad de Frías va a hacer disputar la cuarta y última fecha del torneo de mountain bike organizado por la escuela mountain bike de la ciudad de Frías y está reservado para niños de 3 a 14 años que participan en diferentes categorías. El día domingo 3 de noviembre a partir de las 10 y media de la mañana, las inscripciones son a las 9 y media, un poquito más antes por supuesto, todos a compartir en el Club Social y Deportivo Coinor, porque una vez que haya culminado la competencia va a haber un almuerzo comunitario entre los participantes, los padres, los organizadores, todos van a estar presentes allí precisamente en el Club Social y Deportivo Coinor. Reitero, la invitación es a partir de la hora 9:30 para las inscripciones y la largada será a partir de las 10 y media de la mañana. La inscripción es de 15 pesos y los niños deben ir acompañados de un adulto y presentar su documento nacional de identidad. Recordamos, Escuela de Mountain Bike, que está presente, por supuesto, con la última fecha de esta especialidad en el circuito del Club Social y Deportivo Coino. Y con esta información nos vamos a meter ahora de lleno en lo que fue las elecciones en Santiago del Estero y en todo el país. Pero nosotros le vamos a reflejar qué es lo que ocurría precisamente en la ciudad de Frías. Recuerde que a nivel nacional se eligió senadores nacionales, se eligieron diputados nacionales, se eligieron diputados provinciales y por una orden judicial en Santiago del Estero no hubo elección a gobernador, pero sí continuaron todos los cargos que se encontraban en juego, como en el caso de varios comisionados municipales. Vamos a ir al informe de lo que fueron las elecciones en la ciudad de Frías el último fin de semana. El país eligió, y en el contexto también eligió, Santiago del Estero y la ciudad de Frías. En nuestra ciudad se dispusieron 62 mesas en diferentes establecimientos educacionales, las cuales abrieron normalmente
a las 8 de la mañana para iniciar con el sufragio hasta la hora 18, más del 80% del padrón electoral de las personas que estaban habilitadas en la ciudad de Frías se presentaron para emitir su voto sobre prácticamente 21.000 ciudadanos habilitados para votar. Se presentó un total de 16.580 electores, lo que representa un 77,48% en lo que se refiere a los diputados nacionales. Los números arrojados en la ciudad de Frías fueron los siguientes. El Frente Cívico por Santiago del Estero ganó en la categoría senadores sumando 8.302 votos, mientras que para diputados nacionales sumó 11.137 votos y 11.064 para los diputados provinciales. Esto lo puso como la primera fuerza en la ciudad de Frías. El Frente Popular, que llevaba como candidato a Gerardo Montenegro en Santiago del Estero para senador nacional, obtuvo en la ciudad de Frías 3.152 votos. Luego se ubicó el Frente Progresista Cívico y Social con 1.899 votos y 1.871 para la categoría de diputados nacionales. El Frente para la Victoria en la ciudad de Frías alcanzó solamente 1.242 votos para senadores, 1.253 para diputados nacionales y 1.217 para diputados provinciales. Otra de las fuerzas que sumó también para, en este caso, diputados provinciales, una única categoría con la que participaba fue la Unión Cívica Radical por un Frente Cívico y Social, que obtuvo 814 votos. Recordamos, un total de votos emitidos para senadores fueron 16.521 votos, un 77,19% del padrón. Para los diputados nacionales, 16.260, un 75,98% de los votos, mientras que 16.582 votos, un 77,48% fueron los votos emitido para la categoría de los diputados provinciales. En referencia a los porcentajes obtenidos por cada uno de los participantes, vamos a ir a la categoría de los senadores. En este caso, en la categoría para senadores, el Frente Cívico por Santiago obtuvo el 50,25% de los votos. Muy atrás quedó el Frente Progresista Cívico y Social, que obtuvo el 11,49% de los votos. El Frente para la Victoria obtuvo solamente el 7,52% de los votos. Y la segunda fuerza, como les decíamos, única categoría en la que participaba el Frente Progresista, que obtuvo, el Frente Popular, perdón, que obtuvo el 19,08% de los votos. En la categoría de los diputados nacionales, el Frente Cívico por Santiago obtuvo el 68,49% de los votos, mientras que el Frente Progresista Cívico y Social el 11,51%, quedando en tercera ubicación el Frente para la Victoria con el 7,71% de los votos. En la categoría de los diputados provinciales, ganó también el Frente Cívico por Santiago con el 66,72% de los votos. Luego se ubicó el Frente para la Victoria con el 7,34% de los votos. Y luego sí, los votos fueron distribuidos entre todos los partidos políticos que participaron de esta contienda electoral. Muy bien, y con esta información de lo que fueron las elecciones en Santiago del Estero, tenemos que completarla con la información que en la localidad de La Valle el comisionado municipal fue reelecto, el doctor Zain, en la localidad
de Tapso en el sector de Santiago del Estero, fue reelegido o ganó las elecciones Carlos Jerez. En la localidad de Choya ganó las elecciones la gente liderada por Pedro Haro, que retorna nuevamente a la municipalidad de esta localidad de Choya. En el departamento La Paz, más precisamente en la ciudad de Recreo, se obtuvo un importante triunfo a través del Frente para la Victoria, liderada por el doctor Daniel Polti. En las localidades del este catamarqueño, en el caso de la localidad de Los Altos, ganó Olveira. Todavía se estaba contando voto a voto en la localidad de El Alto. Aparentemente, de acuerdo a las informaciones, estaría muy cerca la distancia entre Ojeda y Coronel. Estos se van a dirimir cuando se terminen de contar los votos impugnados, los recurridos y los votos que todavía no habían sido determinados por la Junta Electoral a qué partido se le daban o si es que estos votos iban a ser válidos o no. Esto es lo que ocurría en el contexto del este catamarqueño y, por supuesto, el sudoeste de Santiago del Estero. Con esta información nos vamos a ir buscando nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos ya estamos con la despedida. Felicitar a los ex candidatos y ya electos senadores y concejales. Este es un trabajo de todos. Yo quiero que hagamos un minuto de silencio. Sí, señor. Sí. Quiero que hagamos un minuto de silencio por esos ángeles de Albiaste que nos estuvieron acompañando el otro día. Y pasó lo que pasó. ¡Vamos, Ariel! 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 Nuestro aplauso para ustedes que perdieron la vida por la esperanza de un cambio, y yo sé que Albiaste lo va a tener. Gracias por haber venido el jueves, por haberse divertido, por haber participado con todo el departamento ese día. Los ayudemos porque esto de este trauma no pasa acá en que ellos salgan de las clínicas, van a volver a sus hogares, van a tener ausencias, van a quedar con muchos problemas y eso lo tenemos que estar acompañando nosotros. Esa gente ese día estuvo presente acá. Esa gente estuvo presente acá ese día por voluntad propia y por agradecer de que hubo gente que le dio bolilla cuando durante muchos años no tuvieron nada y querían venir y acompañar, y pasaron un hermoso día, una hermosa noche. Pasó lo que pasó porque Dios lo quiso así, y como les digo, todos nos tenemos que unir y quiero que me colaboren y hagamos un registro de inscripción de todos quienes pongamos un granito de arena para llevarles a Albiaste y contener a esas familias. Ya hay que comprar prótesis, hay que hacer muchas cosas. Ya me encargué, yo desde esa noche del accidente estuve con ellos en el hospital hasta anoche. Yo abandoné todo lo que fue la campaña porque mi deber era estar al lado de ellos. Y agradecer mucho a la gente que quedó a cargo de todo esto, que le pusieron el lomo y sabíamos que íbamos a ganar, que íbamos a andar bien. Así que bueno, felicitar a los electos y dar gracias a todo el pueblo por la compañía.
Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y cada uno de los que fueron parte de esto, todos quizá los que están presentes acá y muchísima gente del departamento que por una razón u otra no puede estar presente, ¿no? La verdad que, como decía Guillermo, a uno lo invaden sentimientos encontrados, ¿no? Alegría por un lado por lo que estamos viviendo y una profunda tristeza por lo que ha sucedido con este grupo de vecinos, de amigos, de que viven en nuestra misma tierra, ¿no? En nuestro departamento Alto. Gracias a los muchachos de la zona de abajo. No voy a dar nombre porque por ahí me puedo quedar corto, lógicamente, a todos, sinceramente, a todos, ¿no? Gracias, hermano. Todo incluido, toda la gente de acá de arriba, ¿no? Y a todo el pueblo, porque este triunfo no se hubiese dado sin el acompañamiento de todos y cada uno, ¿no? Y como decía esa noche allá, lo que estaba reunido aquella noche del cierre de campaña era la voluntad del pueblo, la voluntad de un cambio, las ganas. Bien, Augusto. Así que acá también se encuentra parte de toda esa voluntad, ¿no? Muy bien, último tramo de nuestro noticiero, última parte de nuestro programa. Antes de despedirnos, como sabe usted, como siempre, como la está esperando, viene Cintia, hoy se vino muy bonita Cintia, que se trae los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les ha llegado un sistema frontal desde el sector sudeste en combinación con el aire cálido y húmedo ya presente en el territorio central de nuestro país. Se inestabiliza la región y habrá tormentas, chaparrones, descenso de temperatura y poca amplitud térmica. Para la llanura pampeana, las mínimas rondarán los 13, 16 y 17 grados para el norte de la provincia de Buenos Aires, con máximas que irían desde los 23 a los 25 grados. Para el sur del litoral también se esperan tormentas y chaparrones, 20, 27. De los valores 21, 27 en la provincia de Córdoba, también con precipitaciones en general. Para el norte del litoral se espera tiempo bueno. Por el momento el cielo permanecerá parcialmente nublado con aumento de temperatura y viento soplando desde el sector nordeste. Las mínimas estarán entre los 22 y 23 grados y tendremos máximas de entre 32 y 33 grados. 21, 35 los valores en Salta y en Jujuy con cielo parcialmente nublado. 24, 35 para Tucumán y en Santiago del Estero con nubosidad variable. Para la precordillera y en las provincias de Cuyo tendremos cielo parcialmente nublado, mínimas elevadas 17 y 19 grados y las máximas estarán entre los 28 y 34 grados para Mendoza, San Juan y en San Luis. Y en la cordillera patagónica el cielo permanecerá parcialmente nublado con ligero aumento de temperatura cubierto en el sur de Santa Cruz, con mínimas de entre 2, 10 y 16 grados para la provincia de Neuquén y las máximas estarían entre los 13 y los 24 grados. Para la costa atlántica, 10 y 16 las mínimas, con máximas de entre 18 y 26 grados y cielo parcialmente nublado. Finalmente, para el sur de Santa Cruz, en Ushuaia y en Malvinas, nubosidad variable, cielo despejado para las islas, con mínimas de entre 6 y 10 grados y las máximas estarán entre los 12, 17 y 23 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. Muy bien, ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes, como siempre, el próximo miércoles a partir de la hora 22. Las reiteraciones de nuestro programa el día jueves a partir de las 13 y a partir de la hora 22. El día viernes a partir de la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. En Catamarca todos los jueves, a partir de la hora 20 a través de Canal 8 de Catamarca. Nada más, punto final para nuestro programa. Nos reencontramos con ustedes el próximo miércoles. Que tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.